Un agente policial que circulaba en una motocicleta de la institución resultó con lesiones en San Martín y Lillo del barrio Villamorra de la capital. Habría cruzado la luz roja del semáforo e impactó contra la parte lateral de un automóvil, sufriendo lesiones. Y aparentemente, según el testigos, el personal policial había pasado en semáforo en rojo. Y entonces, ya que la señorita que venía en vehículo pudo pasar en verde, entonces pudo agarrarle a la parte posterior de su vehículo. Así, tirándole a un costado, el personal policial ahora tiene una luxación en el hombro derecho y varios golpes leves. Tumba Mariscal López y pasó la luz roja y se estampó contra mi auto. Bueno, al menos no agarró directamente la puerta del conductor, sino la parte un poquito más atrás. Agarró ambas puertas, las del conductor y la parte de atrás también. Pero él está bien. Dentro de todo. Solo que lamentamos mucho su irresponsabilidad. ¿Un gran susto para vos? Sí, la verdad que sí, me asusté. ¿Primera vez que te pasa este tipo de accidentes? Sí, y además me genera un poco más de rabia que es un policía y que un policía pasó la luz roja. El policía accidentado se llama Cristian Candia. El agente fue derivado al hospital Rigoberto Caballero para una inspección médica.